Bienvenidos una vez más al programa de La Volada en la provincia de Formosa, número 26, la edición. Mucho, pero mucho rugby a lo largo y a lo ancho de la provincia en los diferentes campos de juego. Vamos a estar con el regional entre Casi Pesca San Cipriano, mismo lugar, misma cancha donde se disputó por el torneo local el encuentro entre Casi Pesca y el equipo de Aborigen, otra vez en el regional, ahora para vivir Aguará Chaco Rugby. La habitual pregunta a los jugadores de Formosa en esta oportunidad: ¿por qué razón empezaste a jugar al rugby? Volvemos al torneo local, a la cancha de Aguará, para vivir el clásico de Formosa entre el Zorro y Chajá, y también por el torneo de Entrecasa, el partido que disputaron en Compí, el encuentro local frente al equipo de San Cipriano. Además, en la sección entrenamiento, los preparadores físicos se someten a las preguntas de Entre Dos H's. Cancha del Club Casi Pesca, el elenco local recibiendo a Aborigen, tercera fecha del torneo formoseño, ambos buscando su primera victoria en lo que va de este campeonato. Recordemos, en la fecha anterior el equipo de la Fundación tuvo fecha libre. Empujaban los gordos de Aborigen, chapó señor Rossi, usted que siempre dice que tiene uno de los mejores packs
de la región. Aquí en esta oportunidad hay que darle el ok porque un muy lindo try verdaderamente por parte de la Fundación Aborigen al minuto de juego, empujando prácticamente metros más, metros menos desde la mitad de la cancha para marcar entonces el primer try del partido. Iba a ser el encargado José Valerio. Héctor Vega le daba 2 puntos más por la conversión. A los 24 minutos abre muy bien la guinda, casi pesca, iba a terminar pegado a la banderita Alejandro Ruiz Díaz para el 7-5 parcial en favor de la Fundación Aborigen, que de esta manera empezaba a verse cómo se le acercaba casi pesca. Pero iba a marcar un nuevo try Aborigen, iba a ser una vez más por medio de José Valerio a los 30 minutos de partido de este primer tiempo. 12-5, segundo try para la Fundación, segundo try para Valerio, 14-5 por la conversión de Silvestre. A los 33 minutos una vez más descontaba casi pesca, jugada similar a la del primer try para Caipe. En esta oportunidad iba a ser Rubén Cortés el encargado de apoyar la guinda allí en el ingol ajeno, 14-10, que se transformaba en 14-12 por la conversión de Fernando Núñez. Y antes de que finalice el primer tiempo, Héctor Vega le daba un penal a Aborigen. 17-12 terminaba la primera parte. En el complemento, casi pesca desde el minuto 1 salió a atacar para buscar descontar y quedarse también con su primera victoria en lo que va de este campeonato. Iba a dar su fruto esos ataques a los 12 minutos. Rubén Cortese una vez más le daba un try a casi pesca, 17 iguales, y pasaba adelante el elenco dueño de casa con la conversión de Diego Seglia, 19-17. Ruiz Díaz, segundo try para él en la tarde a los 17 minutos, casi pesca ya ganaba 24-17. Valerio, Díaz y Cortese, 2 try cada uno en la tarde en la cancha de casi pesca. Try para Aborigen a los 31 minutos, Fabio Campo, verdadero partidazo el que se estaba viviendo allí en el reducto de la Ribera. 24-22, Vega decía que era 24-24, no quedaba nada en el reloj, muy poco tiempo, y Maximiliano Gali que le iba a dar el try de la victoria al equipo local. 29-24, última jugada en favor de Aborigen. El árbitro Sosa entiende que retiene la pelota el hombre de negro allí en el piso. Penal para casi pesca, se terminaba el partido, victoria local 29-24. Sí, fue un lindo partido, un partido áspero, la cancha pesada, mucho calor, pero lindo, lindo partido, resultó un buen resultado, gracias a Dios, y resultó un buen partido. ¿A dónde pensás que estuvo la clave hoy para que sacar esa pequeña diferencia sobre el final que le termina dando la victoria para ustedes? Y ellos tienen un fútbol muy pesado, gente muy áspera, y creo que la diferencia se marcó por afuera. Uh-huh. ¿En dónde pensás que tuvo su punto alto casi pesca hoy para llevarse el partido? Y entre los centros, y tenemos un win Ferni, que es un win muy rápido, y gente que define. Un partido bastante lindo, bastante complicado, estaba muy pesada la cancha, pero por suerte tenemos un buen preparador físico que nos está ayudando bastante, y eso nos hace que podamos aguantar y por ahí marcar un poco más los resultados. ¿Este partido le sirve también para mostrarse con el técnico para ver, completar el otro plantel que está jugando regional también? Sí, así es. Estamos entrenando bastante fuerte con los dos equipos, y porque es un torneo largo y bastante duro. Sí, ¿dónde pensás que estuvo la clave hoy para casi pesca para llevarse el triunfo? Y bueno, y prácticamente en la línea, porque tenemos gente con experiencia que sabe definir, tenemos un buen win, y bueno, y los forwards que hicieron su trabajo, que estamos trabajando bastante duro durante la semana, y creo que se ven los resultados en la cancha. Sí, bueno, una fecha más que no pudimos concretar el triunfo, pero se hizo un muy buen partido contra uno de los mejores equipos de la provincia, y la verdad que para nosotros fue un gran paso. Tenemos que seguir trabajando, seguir mejorando, pero la verdad que el partido hoy fue muy duro en la cancha que cuesta jugar. Un equipo que cuesta mucho jugar, pero la verdad que hicimos un buen trabajo. Así es, en la primera etapa quizá sacó la diferencia casi pesca, ustedes pudieron alcanzarlo, pero sobre el final se le escapó de las manos. Sí, sí, nos pasa siempre, pero bueno, como te digo, tenemos que seguir trabajando. Pudimos remontar una parte del partido contra un gran equipo,
pero bueno, nos faltó definirla sobre el final, tratar de tapar algunos huecos en la defensa. Es un equipo que aprovecha muy bien los espacios y no perdona, así que, pero contento por el trabajo que hicimos, así que bueno, nos vamos, a pesar del resultado negativo, nos vamos satisfechos. Duro y estaba fuerte el sol. Estaba fuerte. Partido duro y la primera vez que nos jugamos a esta hora. Uh-huh. Sol tremendo. ¿Cómo pensás que jugaron hoy? Medio difícil con casi pesca. Uh-huh. El partido duro, siempre con casi pesca. ¿Contento en lo personal, sí, que ahora metió los tres? Sí, contento por lo personal y hace mucho que no me da el tres. Y ahora sí, estoy contento ahora y los chicos también. Me gustó la actitud que tuvieron y hay que trabajarlo más, el juego de pelota, de los forward, organizarse más. Uh-huh. ¿Las cosas que hay que mejorar para el próximo partido? Sí, para el segundo partido el que viene, uh-huh. Un partido duro. Nos toca Chajá, creo que. Uh-huh. Un partido también que le gusta jugar más de mano y nosotros jugamos lento. ¿Empezaste a jugar al rugby de casualidad para ganar minas o porque no servís para otro deporte? Yo jugué de casualidad, creo. Casualidad. No, empecé a jugar porque para el fútbol no servía. Entonces un amigo me trajo, Seba Ríos. Ajá. Entonces vine a probar y quedé. ¿Esto es lo tuyo? Sí. ¿Cuál era la pregunta? Y en mi caso era porque yo no servía para otro deporte, entonces me dediqué a esto. Porque me invitaron amigos que hoy juegan en Aguará, de casualidad. Ninguno lo... ¿Por qué amo el rugby? Que se fue de casualidad, porque me llevaron mis compañeros del colegio. Porque no sirvo para otro deporte. Porque mi viejo jugó al rugby. Ajá. En este club. Fue uno de los que también está en la parte de fundación, con otro dirigente. Que, bueno, él me traía mucho a este club y... En realidad empecé por un amigo que me invitó y me gustaba. Siempre iba a ver los partidos de mi amigo porque empezó en el barrio y fui, así empecé. No sirvo para otro deporte. Y la verdad que no me arrepiento por nada del mundo. Estudio Jurídico, Dr. Lorenzo Fernández Bedoya, del Dr. Alfredo Fernández Bedoya, Dr. Gastón Fernández Bedoya y Asociados. Di Martino Construcciones, obras privadas, adherido a la Cámara Argentina de la Construcción. Queremos ser parte de tu futuro, queremos construirlo junto a vos. Agencia Oficial de Quiniela número 10, donde está la posta, Bransen 1176. Agencia Oficial de Quiniela número 4, el Templo de la Fortuna, Libertad 1219, frente a la Municipalidad. El Regional Ascenso es auspiciado por Roberto Creaciones, Cartelerías, Remeras y Banderas, Carlos Brunelli 84 Casi Arenales, Barrio San Miguel, teléfono 3704-425-269. En la cancha de Aguará se jugaba la cuarta fecha del Regional Ascenso entre el local y Chaco Rugby. El equipo más débil del grupo A estaba visitando al Zorro, que necesitaba un solo punto, el del bonus, para asegurarse un lugar en la máxima categoría del Regional en la próxima temporada. E iba a empezar a conseguirlo ya desde el minuto número 12 con este try de Javier Pinto, que le daba el 5-0 parcial a su equipo. El elenco de Aguará, que iba a buscar seguramente una goleada en la tarde del domingo, y fíjense que lo iba a estar consiguiendo. El segundo try llegaba a los 18 minutos. El encargado del mismo iba a ser en esta oportunidad Rodrigo Bordoy. Le iba a estar dando el tanto número 10 a su elenco. Allí se metía en el ingol ajeno, apoyaba la guinda. Era el 10-0 que se transformaba segundo más tarde en 12-0 con la conversión de Gastón Fernández Bedoya. Iba a llegar el tercer try para Aguará. Aquí nacía la jugada. Parecía que Lucas Rossi se iba a estar metiendo en el ingol ajeno. Sin embargo, lo cortan allí centímetros antes de hacer el ingreso.
patea al fondo el jugador de Chaco. Sin embargo, la pelota queda ahí nomás. Aprovecha Aguará un nuevo ataque y ahora sí ya no lo iba a estar desperdiciando. Encaraban por el centro de la cancha. Javier Pintos iban a descargar en él esa guinda. Si se corre, por favor, muchísimas gracias. Tercer try de Aguará para el 17-0, que luego iba a ser 19-0 por la conversión de Gastón Fernández Bedoya. Salía el equipo de Chaco luego de ese try que veíamos hace segundos nada más, e iba a tener una nueva chance Aguará en esa jugada. No la desaprovechaba el zorro, que buscaba el punto bonus, el que le aseguraba, más allá de que la victoria estaba cantada, el lugar en la próxima temporada en el regional zona campeonato. Gastón Fernández Bedoya iba a ser el autor del mismo. Parecía que lo iban a sacar allí de la cancha al jugador de Aguará. Sin embargo, queda dentro de la misma. Nace nuevamente esa jugada. La guinda queda viva. Patada de karate más que un tackle, lo que acabamos de ver a Augusto Nicora. Sale la bola para el costado. La aprovecha Gastón Fernández Bedoya casi debajo de la H. Y el mismo jugador de Aguará se iba a encargar de marcar la conversión para que el primer tiempo entonces termine 26-0 para el dueño de casa, que ya más tranquilo y relajado, sabiendo que el próximo año seguirá en el regional zona campeonato. En el complemento sale Chaco. Iban a pasar nada más que 45 segundos para que marque un nuevo try, el mejor o uno de los mejores de la fecha. 1, 2, 3 pases, 4, 5, 6. Seguimos contando las fases e iba a estar terminando en try de Sebastián Nieva, el chinito, que allí vemos cómo se escapa, ya no lo puede agarrar nadie. Muy lindo try en la jornada en la cancha de Aguará. Era el quinto para el dueño de casa. Punto 31, que luego iba a ser 33 con la conversión de Fernández Bedoya. Aguará goleaba, pero sin embargo Chaco quería al menos un try y lo iba a conseguir a los 4 minutos. Lucas Vega le daba el único try del partido para el elenco chaqueño. Únicos 5 puntos que iban a marcar en toda la tarde. 33-5 estaba el juego. Contestaba Aguará, 6 minutos. Javier Díez iba a ser el autor de este try ahora para el 38-5. El mismo jugador se iba a encargar de la conversión para el 45. Goleada total y quedaba muchísimo tiempo todavía en el reloj. A los 10 minutos, Augusto Nicora, uno de los jugadores más regulares que tiene el zorro fecha a fecha, iba a ser el autor de un nuevo try, el número 6 para su equipo. 45-5 ya ganaba Aguará y el resultado se iba a estar transformando luego en 47-5 por una nueva conversión de Javier Mono 10. A los 17 minutos, Pinto iba a anotar su try número 3, el número 7 para su equipo. Ahí vemos cómo va a tomar la guinda, se va a ir hasta el fondo, apoyaba una vez más, era 52-5, 10 apoyaba ahora a continuación el try número 8 para Aguará. 57-5 estaba el partido y se jugaban 28 minutos, quedaba mucho en el reloj, al menos para un try más, y así lo iba a estar entendiendo Aguará, que a los 31 minutos Ariel Sandoval le daba entonces el try número 9 al zorro. 62-5, conversión de 10, 64-5 final a favor de Aguará. Intro. Bueno, fue un partido, la verdad que con mucho calor. Los chicos se notó la diferencia de categoría hoy. Tuvimos que tratar de hacer todo nuestro juego, de jugar más la pelota suelta, de estar un poco más tranquilo, pero hoy estuvo pesado para jugar para todos, así que fue un partido duro, pero lo pudimos resolver rápido y después ya creo que relajados ya no pudimos dedicarnos a mover un poco más la pelota. Bueno, también te doy felicitaciones por el try y porque se cumplió el objetivo de quedarse, ¿no?, en la categoría, ¿no? Sí, ese era el objetivo con el que arrancamos ya a principio de año. La idea no quedarnos con la permanencia, sino que se dio. Creo que estábamos para quedarnos un poco más arriba, pero bueno, los resultados nos acompañaron y ahora demostramos que pertenecemos a otra categoría. La verdad que el equipo jugó bien, por eso creo que ganamos por un amplio resultado y bueno, ahora cumplimos el objetivo que era quedarnos y a seguir sumando para el año que viene. ¿Lo positivo que viste del encuentro?
y que jugamos, pudimos desplegar nuestro juego y bueno, objetivo cumplido. Pudimos hacer lo que hicimos en toda la semana, lo que venimos practicando todo el año, que por ahí mucho no se nos pudo dar en otros partidos y bueno, hoy se nos dio todo. Pues. ¿Qué hay que hacer para que la próxima temporada no encontrarse en estas situaciones? De vuelta, seguir entrenando, no faltar los entrenamientos y seguir el ritmo que venimos queriendo hacer en los partidos. Porque por ahí lo que tenemos es que en el primer tiempo jugamos bien y en el segundo nos vamos quedando. Y lo positivo que rescatamos es terminar atacando. Venimos, la verdad, pasando un ritmo difícil. Por el hecho de que no estamos a un nivel competitivo, la Unión nos manda a un desarrollo donde se gana un campeonato que no consideramos a nivel. Creemos que necesitamos ritmo para poder levantar esto. Material hay, ustedes lo vieron en el partido. Fue bueno, ahí tenemos chicos muy chicos, falta madurar, falta aprender y seguimos disfrutando de esto. Que cuando nos comentaron que si salíamos campeón del torneo de desarrollo, una motivación extra, queremos jugar a este ritmo, vamos a seguir intentando los años que nos lleguen, no importa, vamos a seguir creciendo pasito a pasito, cueste lo que cueste, seguiremos intentando, pelearemos para estar ahí arriba. La idea es competir de igual a igual con estos equipos, ¿no? Que es el nivel de la urne. El Regional Ascenso es auspiciado por Roberto Creaciones, Cartelerías, Remeras y Banderas, Carlos Brunelli 84 Casi Arenales, Barrio San Miguel, teléfono 3704-425-269. Conociendo las características de nuestro rugby, ¿qué se tiene en cuenta a la hora de trabajar? Y hoy justamente el tema de las carreras, o sea, el jugador Formosa no corre, decía, todos vamos al gimnasio, perfecto, claro. La mayoría obviamente va al gimnasio, por ahí los forward son los más tediosos para la hora del trabajo de musculación, trabajo de potencia, trabajo específico de entrenamiento funcional. Entonces acá lo que hay que priorizar es lo específico, la carrera, o sea, que hay que correr. Justamente el jugador formoseño, muy pocas veces son los que vos ves corriendo en las avenidas, en el acceso o en la costanera. No hay jugadores rugby, o sea, van todos al gimnasio pero no salen a correr. O sea, y si van a hacen por ejemplo 10, 20 minutos de bicicleta. Justamente a veces el déficit del trabajo físico en Formosa es la falta de gimnasios preparados para captar jugadores a nivel deportivo. O sea, todos vamos y entrenamos en el gimnasio, pero no hacemos entrenamientos específicos para el rugby. O sea, porque no hay espacio, hay mucha gente. Entonces creo que los clubes tienen que apuntar el día de mañana para poder tener su propio gimnasio, sus propios elementos. Generalmente se hace un trabajo de peso libre o trabajo de entrenamiento funcional que no llevan demasiadas máquinas, sino que llevan todos barras, discos y algunos bancos y algunas paralelas, sogas. Es un rugby muy, muy especial, porque por ahí nosotros no sabemos en qué condiciones vienen nuestros jugadores, o sea, como es tan amateur, lo que nosotros tratamos es de tratar de que el jugador se sienta cómodo más que nada, de poder brindarle esa comodidad, de que esté predispuesto al entrenamiento, de adecuarnos nosotros a los horarios de los jugadores y a través de esa manera poder armar algún plan específico para que podamos todos juntos cambiar los horarios. O sea, es muy difícil a veces porque muchos trabajan, por ahí a veces tengo 45 minutos con algunos jugadores de entrenamiento porque se tienen que ir a trabajar y eso acá es muy común, diciendo que por ahí el estímulo semanal tiene que ser de 3 a 4 días de entrenamiento por 2 horas como mínimo y a veces por ahí practicamos 1 hora, por a veces 45 minutos. Pero sí, como decía, es un rugby amateur y por ahí el mayor déficit comenzando por materiales específicos como bolsas de tacle, escudo de choque, y por ahí no todos los clubes pueden contar con eso. CRAF, Centro de Rehabilitación y Acondicionamiento Físico, Ricardo Soria, licenciado en Kinesiología y Fisioterapia. CRAF, Corrientes 456. Jugás 80 minutos de rugby, te quedan 22 horas 40 minutos para tu tiempo libre. Lucite dentro y fuera de la cancha. Cuga Leisure Wear.
Di Martino Construcciones, obras privadas, adherido a la Cámara Argentina de la Construcción. Queremos ser parte de tu futuro, queremos construirlo junto a vos. Nueva Godoy, sinónimo de buen viaje. Nuestro servicio desde Asunción hacia Clorinda, Formosa, Resistencia, Las Toscas, Villa Ocampo, Reconquista, Vera, Calchaquí, San Justo, Santa Fe, Rosario y Buenos Aires. Nueva Godoy, sinónimo de buen viaje. Mediterráneo Pizzería, Julio Arroca 809. Estudio Jurídico, Dr. Lorenzo Fernández Bedoya, del Dr. Alfredo Fernández Bedoya, Dr. Gastón Fernández Bedoya y Asociados. Ya estamos en el lote 68, cancha de Compí, tercera fecha del torneo de la Unión de Rayo y de Formosa, el local recibiendo a San Cipriano. Iba a empezar ganando el equipo dueño de casa, lo iba a hacer a los 17 minutos con este try de Gabriel Mancilla para el 5-0 parcial. Jornada con muy lindos try en la cancha de Compí, no faltó justamente uno de los mejores de la fecha. Iba a llegar el segundo try para el equipo local, se iba a poner 10-0 ya casi en el final del primer tiempo, se jugaban 40 minutos, iba a ser Alfio Maidana en esta oportunidad que marcaba el segundo try de la tarde para Compi, que así se iba a ir al descanso con una victoria parcial, que no iba a ser de 10-0, sino que luego de este try iba a haber la conversión por parte de uno de los mejores pateadores del pasado torneo formoseño. Hablamos de Orlando Burgos, que entonces le iba a dar 2 puntos más a su equipo y así Compí se iba a ir al descanso arriba 12-0 en este primer tiempo ante San Cipriano. Ganaba el dueño de casa, iba a arrancar las acciones del segundo tiempo, la salida la tenía el equipo que hasta ese momento estaba ganando el partido, pero a los 7 minutos de juego empezaba a descontar San Cipriano. Este Santo que buscaba su primera victoria en el torneo y quería hacerlo en la cancha de Compí, debía descontar en principio. 7 minutos de partido, se escapaba allí Jorge Farrera para el 12-5, conversión de Hugo Borda, 12-7, y de esta manera se acercaba un tanto el Santo. Pero Compí iba a pegar de nuevo con un try, iba a ser a los 16 minutos Javier Zorrilla, aquí está uno de los mejores try de la fecha. Pase, pase y pase, y llegaba a apoyar la guinda allí con el gol ajeno. Festejo de la gente de Compí, 17-7 estaba el juego. A los 32 minutos, San Cipriano se estaba jugando sus últimas cartas como para poder igualar o pasar al frente. Lo conseguía con este try de Daniel Godoy, descontaba hasta el momento, 17-12. Y ya casi en la última jugada del partido, a los 40 minutos, Elías Gaona le iba a dar el empate, 17-17. No iba a ser aprovechada la conversión por parte del jugador de San Cipriano y de esta manera el juego se iba a terminar 17-17, primer empate de la temporada en la primera división del torneo de la Unión de Rugby de Formosa. ¿Cómo se llama? Bueno, creo que el partido fue muy duro para nosotros. Jugamos con mucha actitud, muchos chicos de nosotros nos estábamos entrenando y espero que sirva para el grupo, para el club y a seguir preparándonos nosotros para seguir mejorando. ¿Qué pasó que en el primer tiempo por ahí se durmió un poco San Cipriano y recién en el segundo tiempo se vio el San Cipriano que siempre ustedes quieren ver, ¿no? Sí, siempre nos pasa un poco esto, siempre reaccionamos tarde, falta un poquito más de concentración y confianza entre los chicos. Uh-huh. Yo creo que en la semana, entrenando y hablando, vamos a recuperar. Fue muy duro el partido, pero la verdad que buen trabajo entre los chicos. Uh-huh. Creo que el primer tiempo estuvo flojo, pero después estuvimos remontando hasta que por ahí sacamos la victoria. ¿Dónde pensás que estuvieron flojos ustedes? Y mucho individualismo, amigo. Uh-huh. Pero vamos a trabajar en la semana para el fin de semana que viene. Uh-huh. Es que nos tocó un partido muy duro. Uh-huh.
El partido fue casi parejo. Así como jugamos, también nos defendimos, ya también defendimos. Se hizo un partido muy, muy bueno y para los dos. Felicitaciones para los dos. ¿Dónde? ¿Lo positivo que viste de Compi hoy? Positivo. Los tres cuartos. Es la oportunidad que teníamos para sumar puntos, pero en realidad no pudo salir la jugada. ¿Qué pasó que en el primer tiempo estuvieron mejor y en el segundo por ahí se confiaron un poquito y San Cipriano aprovechó, sí. Pudo hacer un par de try? Sí, tuvimos una desconcentración y por ahí aprovecharon ellos para poder hacer esa jugada, entonces... El clásico de todos los tiempos en el rugby de Formosa tuvo una nueva edición en la cancha de Aguará el Zorro, recibiendo la visita del plumífero de Chajá, que iba a empezar ganando con este try de Santiago Gramajo. Se jugaban hasta el momento 22 minutos y ganaba Chajá 5-0. Iba a empatar Aguará, lo iba a estar consiguiendo en esta jugada a los 27 minutos. Try de Marcelo Maldonado ahí casi pegado a la banderita para de esta manera empatar el partido 5-5 estaba y pasaba al frente ahora Aguará. 35 minutos Lucas Irribarren que aprovechaba la salida allí en ese scrum. 10-5, conversión de Maldonado para el 12-5 parcial y antes de que termine la primera parte, Julio Maciel le daba 3 puntos más a su equipo para el 12-8 el final del primer tiempo. Nos metemos en el complemento en la cancha de Aguará, atacaba el equipo visitante e iba a estar consiguiendo a los 2 minutos de la segunda parte su segundo try en el partido Santiago Gramajo, uno de los mejores try de la fecha. Segundo try para su equipo que otra vez estaba al frente 13-12, 15-12 con la conversión de Maciel. Volvía a estar entonces adelante Chajá 15-12, pero nuevamente Aguará iba a pegar con un try, lo iba a hacer a través de Santiago Álvarez que se iba por el centro de la cancha, no logran taclearlo.
Micieli vuelve a darle la guinda a Álvarez y este anota un nuevo try para Aguará, que pasaba a ganar nuevamente 17-5 y 19-5 ahora con la conversión de Javier Díez. Penal para Chajá, lo aprovecha Sosa, Alejandro, que marcaba el punto 18 para su equipo. 10 contestaba con otro penal, 22-18 a los 18 minutos de juego. Se cortaba Jimmy Cieli una vez más para Aguará. Empezaba a encarar Sebastián Nieva, ya no lo iba a parar nadie. Era un nuevo try para el dueño de casa, 27-18 más la conversión de 10, 29-18. De esa manera iba a estar terminando el partido en favor del dueño de casa. El clima estaba pesado y bueno, se hizo un poco desordenado, pero bueno, por suerte lo pudimos sacar adelante. ¿Se esperaba una ventaja tan amplia? Sabíamos que era un partido duro y que si nosotros hacemos lo que venimos entrenando y lo que tenemos que hacer, se nos puede dar el partido a favor. Después, durante el partido, se da o no la ventaja. Creo que fue muy parejo todo el partido y al final recién pudimos sacar una ventaja de 10 puntos. ¿Qué cosas para mejorar dentro del equipo? Y para mejorar, creo que en el primer tiempo nos faltó actitud, ganas, que se pusieron en el segundo, y tratar de ser disciplinado en el hecho de no hacer tantos penales y de hacer lo que nos dicen los entrenadores, hacer lo que se entrena en ataque y en defensa, y bueno, así tratar de llevar el partido adelante. Bueno, Javier, te deseamos entrega del premio Cuba por el jugador de partido y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. ¿Diferencia? No. Un equipo duro, muy fuerte los forwards. Los gordos nos complicaron. Los tres que vinieron fueron por los gordos. Y eso. Y nosotros también que aflojamos, muy, muy, muy fuerte los gordos que no paraban, nos aflojaban. Ya se jugó la tercera fecha. ¿Qué expectativa tienen dentro del grupo para lo que queda del torneo? Y el torneo local, seguir ganando, seguir sumando y salir campeones. Este es nuestro objetivo. Resultados de la tercera fecha del torneo de la Unión de Rugby de Formosa. Casipesca consiguiendo su primera victoria en el campeonato frente a Aborigen, que todavía no sabe lo que es ganar en este torneo. Fue 29-24 para Caipe. Aguará en su cancha, en el clásico de todos los tiempos en el rugby formoseño, derrotó 29-18 a Chajá. Y con Pi San Cipriano igualaron en 17, primer empate en toda la temporada del rugby de Formosa. La cuarta fecha se va a estar disputando de la siguiente manera: Chajá recibiendo en su cancha Aborigen, Bermejo recibirá en el Colorado Aguará, con Pía Casi Pesca y libre quedará San Cipriano. Las posiciones: Aguará 14 puntos, Bermejos 10 puntos, Chajá con 9 puntos, Casi Pesca 7 unidades, San Cipriano 3, con Pi 2 y cierra la tabla Aborigen con tan solo un punto. La tabla de goleadores indica que Julio Maciel continúa al tope de esta tabla con 40 puntos, el hombre de Chajá, Sebastián Marinkovic de Bermejo 20 puntos, Juan Godoy también de Bermejo 15 puntos, al igual que su compañero Ariel Saucedo, Maximiliano Borgoña de Casipesca 15 unidades, Fernando Álvarez 10 puntos, al igual que José Valerio, Alejandro Ruiz Díaz, Rubén Cortés, Santiago Gramajo y Lucas Irribarre. Jugás 80 minutos de rugby. Te quedan 22 horas 40 minutos para tu tiempo libre. Lucite dentro y fuera de la cancha. Kuga Leisure Wear. El Regional Ascenso es auspiciado por Roberto Creaciones, cartelerías, remeras y banderas, Carlos Brunelli 84, Casi Arenales, Barrio San Miguel,
Teléfono 3704-425-269. Cuarta fecha del regional ascenso, última de esta fase regular para Casi Pesca, anteúltima para San Cipriano. Ambos equipos se enfrentaban allí en la cancha del Club de la Ribera, que empezaba ganando con este muy lindo try por parte de Rodrigo Velázquez. Se jugaban tan solo 2 minutos y ya ganaba el dueño de casa. Era el 5-0 parcial, que segundos más tarde se iba a estar convirtiendo en 7-0 por la conversión de Antonio Ido Yaga. Iba a llegar un nuevo try para Casi Pesca. En esta oportunidad iba a ser Lucas Viloni. Jornada de muy lindos try. Este iba a ser uno de ellos. Viloni el autor, 13 minutos de juego, era el 12-0 para Casi Pesca, que en poco tiempo ya sacaba una muy buena diferencia como para quedarse con su segunda victoria en este regional ascenso. Empezaba muy bien Casi Pesca, continuaba de la misma manera muchos metros por el centro de la cancha, gana Antonio Ido Yaga. Descargaba para su compañero Viloni, que anotaba el segundo try en su cuenta personal, tercero para su elenco. 29 minutos, ganaba Casi Pesca 17-0 más la conversión de Ido Yaga, 19-0 estaba el partido. Y antes de que finalice el primer tiempo, Sergio López le daba el punto bonus a Caipe, 24-0, final del primer tiempo, 26-0 con la conversión una vez más de Ido Yaga. Goleaba Casi Pesca
pero en el complemento, así como sucedió en las anteriores oportunidades que se enfrentó a San Cipriano, el elenco santo iba a reaccionar, se iba a quedar casi pesca e iba a descontar e inclusive amenazar la victoria del dueño de casa. A los 13 minutos, a pesar de ello, el que iba a anotar nuevamente un try iba a ser casi pesca. Se filtraba por el centro de la cancha Rodrigo Velázquez, descargaba para Marco Acosta, otro de los muy lindos try de la fecha, anotaba 5 puntos más para su equipo que ya ganaba 31-0. La reacción del Santo llegaba a partir de los 18 minutos con este try de Guillermo Jiménez, 31-5, el pateador Acosta estaba muy fino, marcaba el 31-7, a los 38 minutos un nuevo try de San Cipriano, Jonathan Salgado en esta oportunidad, 31-12, Acosta una vez más de una posición complicada, no iba a estar fallando, iba a poner 2 puntos más para su equipo. Era el 31-14, quedaba aún algunos minutos en el reloj. San Cipriano, que quería seguir descontando y ya en el tiempo cumplido lo iba a estar consiguiendo. Muy lindo try también este, el de Santos, sin lugar a dudas. El fin de semana con los mejores try, tanto en torneo local como en el regional, en lo que va de la temporada. Alan Morales le daba el tercer try al Santos, 31-19. Acosta, muy buen pateador en esta fecha, 31-21. Terminaba el partido en la cancha del club Casi Pesca. Estamos muy contentos, todos con los chicos pudimos poner todo, hoy dejamos todo dentro de la cancha. Teníamos que ganar sí o sí, este era nuestro objetivo y gracias a los chicos que vinieron a entrenar, todo, nuestro esfuerzo. ¿Quizás te quedas con el primer tiempo o más que con el segundo tiempo por las cosas que hicieron? La verdad que en el primer tiempo pusimos mucha bola, no, me gustó mucho el primer tiempo porque entramos con actitud, entramos más con demencia. Y el segundo partido estuvimos ahí, nos quedamos un poco, tenemos muchos jugadores lastimados, tenemos que guardar gente. Teníamos un objetivo, era ganar, así que pudimos concretar eso. ¿En lo personal me contento por haber metido 2 tries esta tarde? Sí, la verdad que sí, se me dio los 2 tries, gracias a mi compañero que pudieron asistirme a la pelota y contento. Bueno, producto de eso, la gente de Cuba te ha elegido el jugador de partido, así que te has entregado este objetivo. Muchas gracias. De menor a mayor siempre, y bueno, ahora sea seguir trabajando para seguir mejorando. Este es el último partido de Casi Pesca Regional, un balance de todos estos partidos que jugaron. Y creo, para mí fue positivo, digamos, jugar con equipos que vienen de arriba, que vienen con otro rodaje, digamos, y con otro ritmo. Y no, un poquito que nos costó llegar más medianamente a ese ritmo. ¿Qué balance hacen de esta participación en el final, en estos partidos que jugaron? Quizás no salió la clasificación, pero tuvieron una buena participación. Realmente fue positivo. Logramos, cuando íbamos a empezar a jugar este torneo, logramos acercar mucha gente para poder armar 2 equipos. Pudimos estar entre 30 a 35, por lo menos, entrenando para poder afrontar esto. Realmente no pudimos, nomás por errores nuestros en los partidos, no pudimos lograr el objetivo, pero realmente fue positivo. Yo creo que fue un partido muy duro, muy, muy físico. Creo que en el primer tiempo tuvo nuestra mayor falencia, creo que ahí se cometieron los mayores errores que tuvimos, y bueno, en el segundo tiempo pudimos emparejar un poquito las cosas. Y bueno, y ahí se salió un lindo partido, creo que fue más peleado, más reñido, y bueno, pudimos levantar un poquito más el nivel, pero no, nos faltó ese primer tiempo. Creo que mejorar ese primer tiempo nos faltó para poder hacer un buen partido, pero ellos también tienen sus méritos, están muy bien, y la verdad que por ahí después ese primer tiempo se notó mucho en todo el partido. ¿Qué fue lo que le dijo el entrenador en el entretiempo para que ustedes entren de otra manera a comparación del primero? No, y nos dijo que nos acomodemos un poquito más en lo que viene el rendimiento de cada uno, que estemos más unidos y con más compromiso, porque por ahí se está agarrando muchos tacles, pero en el compromiso, más que nada, en el compromiso en cada uno, en ayudar al compañero, y bueno, eso creo que fue lo que hizo que salgamos un poquito adelante en el partido.
El Regional Ascenso es auspiciado por Roberto Creaciones, Cartelerías, Remeras y Banderas, Carlos Brunelli 84 Casi Arenales, Barrio San Miguel. Teléfono 3704-425-269. Repasamos los resultados del Grupo A del Regional Ascenso, cuarta fecha. El equipo de Aguará goleando 64-5 a Chaco Rugby, Casi Pesca venciendo 31-21 a San Cipriano. Libre había quedado Tarahui de Corrientes. En el Grupo B, los resultados fueron los siguientes. Sicti, que le propinó una nueva goleada a Paiure, 99-0. Centro de Cazadores derrotó 14-12 a Lomas en el duelo misionero, quedando libre esta fecha Capri. Por la quinta jornada se van a estar enfrentando en el Grupo A Tarahui, Aguará, Chaco, San Cipriano. Libre va a quedar Casi Pesca, en tanto que en el Grupo B Capri va a recibir a Sicti, Paiure Lomas. Libre va a quedar Centro Cazadores de Misiones. La tabla de posiciones indica que en el Grupo A Tarahui tiene 15 unidades, Aguará 14. Ambos equipos ya tienen asegurado su lugar en el regional campeonato de la próxima temporada. Casi Pesca cuenta con 11 puntos, se posiciona muy bien en caso de haber un tercer equipo que ingrese a la elite del rugby de la región. Chaco tiene un punto, cierra la tabla San Cipriano con 0 unidades. En el Grupo B, Capri 15 puntos, Sicti 11 puntos, ambos también con su lugar asegurado en la máxima categoría del rugby de la región. Centro de Cazadores 10 unidades, Loma 5, Paiure cierra la tabla con 0 puntos.